Hemos regresado a su sistema informativo TVS Noticias, www.tvsureste.com. Y fíjese que en Minatitlán, Veracruz, se llevó a cabo la entrega de constancia de mayoría al candidato a la diputación local por este distrito, al doctor Flavino Ríos Alvarado. Por conducto de su instancia distrital de apoyo en el distrito electoral local número 28, otorga la presente constancia de mayoría al ciudadano Flavino Ríos Alvarado, que lo acredita como vencedor y candidato propietario electo para contender. La gran militancia priista de Minatitlán, Veracruz, ha definido a su candidato para la diputación local del Distrito 28 con cabecera en esta ciudad. Contando con la presencia de diversas personalidades del ámbito político priista y social de esta localidad, se dio el fallo a favor del doctor Flavino Ríos Alvarado para representar al partido en las próximas elecciones del 4 de julio. Es una función muy importante. Afortunadamente ustedes han visto el respaldo de los grupos, los sectores, las organizaciones, y esa unidad nos fortalece y nos compromete a seguir trabajando para sacar adelante el proyecto político que se llama Veracruz y que por parte del PRI encabeza Javier Duarte. Gran apoyo ha recibido el ahora candidato, ya que a base de esfuerzo y trabajo presenta un proyecto que beneficiará a los habitantes de este municipio. Minatitlán es un municipio priista. Nuestro distrito también es un municipio que tiene trabajo de los priistas. Los verdaderos priistas somos ejemplo vivo de lealtad y disciplina. Responsabilidad, humildad y experiencia son características que abanderan al candidato de quien se espera logre dar continuidad al trabajo que hasta ahora se ha realizado. El doctor Flavino Ríos Alvarado es un hombre comprometido, muy responsable, con un gran don de mando para hacer lo que tiene que hacer, porque bueno, la experiencia lo avala y su humildad como ser humano también. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Jonathan Orozco.